Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas Buenas noches. noches, Lick. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Esperamos que usted también esté muy bien. Ya más felices. Sí. Okay. Excelente. Muy bien. Bueno, pues siempre vamos a hacerle una esperita a los compañeros. Nimia, qué bueno verla. Espero pues haya sido mejor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenidos todos a su última sesión. Solo quiero confirmar, ¿verdad? Que... Perdónenme, creo que Diego estaba preguntando ayer, ¿verdad? Por lo del signo de dólar como icono en en la barra estándar. Perdonen que no me acuerdo bien quién fue. Diego creo que fue. El punto es que no sé si también se fue al panel de control, al idioma también del panel de control, porque ya sería como una configuración de Windows, entonces no sé si también en esa parte le puede funcionar para que le aparezca como predeterminado. Y la otra es que Sergio, ¿verdad? Desde San Miguel. Bueno, no sé si me estarán escuchando. Sí, ¿verdad? Sí, entonces Diego no sé si probó lo de panel de control yéndose a idioma desde la configuración de Windows, porque esa podría ser otra manera. ¿Y cómo siguen las cosas en San Miguel? Bueno, yo no escucho. No sé si me están escuchando. Creo que sí. Hola, buenas noches. Sí se la escucha.
Gracias, Juan Carlos. Pues hasta donde yo escuché, sigue, parece, la actividad del volcán, pero que no ha sido tan grave. Ha pasado más. Sí, igual yo estaba escuchando una noticia ahora y sí, o sea, gracias a Dios que no ha pasado más. Sin embargo, todavía están vigilantes en el tema, ¿verdad? Primero Dios que no suceda nada grave. Sí, porque creo que todavía sigue cayendo ceniza. Sí. Bueno, es de estar pendiente, sí, pues primero Dios que no vayan a empeorar las cosas. Bueno, vamos a desarrollar el tema de hoy, que es acerca de los gráficos y de la personalización de los gráficos. Bien, entonces vean qué cosas se pueden personalizar de los gráficos, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que se pueden personalizar? Básicamente, cuando hablamos de gráficos, estamos hablando de un montón de objetos. Y vamos a ver todos esos objetos. Por ejemplo, aquí en esta foto que aparece, el gráfico como tal es un objeto. El objeto del título, cuando tenemos leyendas, por ejemplo, en este, cada sector es un objeto, cada etiqueta que está representando los sectores es un objeto. Entonces, no hay ninguno de los objetos en los gráficos que no se puedan personalizar. En realidad, todos se pueden personalizar. Entonces, aquí hay algunos elementos como más utilizados o más básicos, como por ejemplo cambiar títulos, las etiquetas de datos, que si nosotros quisiéramos que esas etiquetas aparecieran dentro del sector o fuera del sector, la leyenda de datos, por ejemplo, en este, en esta imagen que se muestra, no vemos el objeto de leyenda como algo que nos indique qué es lo que representa cada color, por ejemplo. Podemos cambiar el estilo, ¿verdad? Y otros elementos, estilos y filtros, ¿verdad? Y allí vamos a ver algunos elementos que aparecen junto al área del gráfico. Claro está que no vamos a poder hacer un gráfico si no tenemos datos. Eso es como elemental, ¿verdad? Entonces, los gráficos le ayudan a que la audiencia visualice los datos de una forma más efectiva. Obtenga información sobre cómo crear un gráfico y agregar una línea de tendencia. Puede iniciar el documento a partir de un gráfico recomendado, que son los que nos aparecen acá arriba. Cuando presionamos insertar, nos aparecen gráficos recomendados. O elegir uno de nuestra colección de plantillas. Dice aquí una recomendación de los expertos de Excel, más bien de los expertos de Microsoft. Y aquí está el procedimiento para crear un gráfico. Pues, por supuesto, hay que seleccionar datos. Podemos insertar gráficos recomendados. Aquí hay una nota rápida, ¿verdad? Que dice que si queremos un gráfico así para crear un gráfico de manera inmediata, hay un atajo que se puede presionar Alt F1 para tener un gráfico inmediato. Claro, el gráfico básico siempre va a ser el gráfico de columnas. Ese va a ser el que le va a mostrar con Alt F1. Pero por supuesto que puede cambiar el tipo de gráfico. Pues ahí está, nosotros elegimos gráficos que sean representativos a lo que se necesita, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo en la otra hoja el archivo que se nos deja de ejemplo. Voy a mostrar aquí las otras columnas que están ocultas y las filas también.
Entonces, en un conjunto de datos de vendedores y meses, ahí se decide qué es lo que se quiere graficar, ¿verdad? Si queremos a un solo vendedor en un determinado mes o en el trimestre, o queremos a todos los vendedores en un determinado mes, ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, me sitúo dentro de los datos de la tabla y presiono, por ejemplo, en gráficos recomendados, vean que quizás cualquier tipo de gráfico no le va bien porque son muchos datos, ¿verdad? Entonces, claro, un gráfico igual va a presentar un dato que nos va a interesar. Por ejemplo, ese gráfico, no más verlo, voy a presionar aceptar para verlo mejor. Vean que este gráfico está representando, sí, todos los vendedores. Puede ser que no sea tan confuso en este caso, pero hay situaciones en que los gráficos, en lugar de aclarar, nos confunden. Entonces, probablemente este se lea bien, en que tenemos todos los vendedores y la leyenda que nos está indicando los colores que están representando los diversos meses. Y claro, las cantidades, ¿verdad? Entonces, al parecer, el gráfico es, digamos que se puede leer, por decirlo así, dentro de lo que cabe, podríamos decir que se puede leer. Sin embargo, podemos, por ejemplo, decir, aquí están los elementos. Si ustedes se fijan, cuando se inserta un gráfico, se activa la pestaña Diseño de gráfico y aquí aparecen todas las herramientas correspondientes al gráfico. Entonces, aquí hay elementos que se pueden agregar, ¿verdad? Por ejemplo, eje, dice ahí, ejes horizontal primario. Fíjese que algunas veces allí aparece activo. El eje horizontal primario. Ahorita, por ejemplo, ha desaparecido, ¿verdad? Y quizás no sería la mejor opción. Porque allí, por ejemplo, si no se lo aplico, ya no me dice, ahí me está mostrando los vendedores, pero si yo se lo desactivo, ya no los muestra. Entonces puede ser que en algún momento afecte la visualización de eso. En el vertical primario, allí no aparecen las cantidades, ¿verdad? Entonces, es como de ir viendo qué se necesita en un determinado momento. Los títulos igual, ¿verdad? Ahí están los títulos. No aparecen títulos porque en el predeterminado está como bastante lógico y obvio. Si se le pone un título, dice título del eje. ¿Qué le podríamos poner en el título del eje? Quizás le podríamos poner nombre de los vendedores, pero a lo mejor sería innecesario. En el vertical, ¿qué nos está representando el vertical primario? Nos está representando la cantidad de ventas, ¿verdad? Entonces, puede ser que tampoco sea tan útil ponerlo, ¿verdad? Colocarlo. Los títulos de gráfico. Este sí es como bastante esencial, ¿verdad? Que en los títulos de gráfico, ¿qué está representando el gráfico? Aquí en lugar de que diga título, pues le se le escribe que lo que está representando son ventas trimestrales. Ventas trimestrales. Y pues ahí solo sería como en qué posición se quiere, ¿verdad? Superpuesto centrado, vea usted la diferencia. Lo bueno es que sin estar haciendo clic, uno puede ir viendo la diferencia de comportamiento de los elementos. Y las etiquetas de datos en este ejemplo. Ahí están las etiquetas de datos. Pues aparece ninguna, porque imagínese si le ponemos las etiquetas. Imagínese que eso, en lugar de que se entienda, se vería tal vez un poco confuso. Pero digamos que si decidiéramos ponerle, por ejemplo, extremo externo, extremo interno, extremo externo.
Y quizás en el eje vertical, ejes, el vertical primario, no se muestra igual, ¿verdad? Sigue siendo, pero aquí es por la cantidad de datos que se tiene. Puede ser que no sea tan funcional lo de las etiquetas. Si quisiéramos la tabla, pues ahí aparece también, ¿verdad? La tabla de datos se ubica en la parte de abajo del gráfico, con claves de leyenda o sin claves de leyenda. Las barras de error, dice acá, pues allí dice como márgenes de error, ¿verdad? Error estándar, porcentaje, desviación, esto ya va más para estadística, ¿verdad? Pues para los que deseen quizás mostrar datos así como porcentajes de error o márgenes de error, líneas de este no es quizás tan frecuentemente utilizado, las líneas de cuadrícula, veamos el comportamiento, estoy haciendo nomás un panorama general y luego voy a darles algunas recomendaciones que los expertos de Microsoft hacen para el uso de los gráficos para que se lo lleve usted como recomendaciones básicas. Están, por ejemplo, las horizontales, las líneas de cuadrícula. Vean que de manera predeterminada aparece, pero si nosotros se lo quitamos, pues algunas veces para limpiar los gráficos, muchas veces se necesita que no aparezcan esas líneas. Igual para. Ahí usted puede ver si lo quiere con líneas o no lo quiere con líneas. Quizás lo preferible es que no tenga para verlo mucho mejor. Y en las leyendas, por supuesto, si no queremos leyendas, o en qué ubicación o posición queremos las leyendas, abajo, a la izquierda, arriba o a la derecha. Una línea de tendencia. Vea que allí nos va marcando, vamos a marcar esta que dice lineal. Agregar una línea de tendencia basada en serie. En el mes 1 seleccionamos un elemento, mes 1, por ejemplo, y allí vean ustedes que sea, me voy a traer para acá abajo este gráfico para que se pueda observar mejor. Aunque creo que no nos va a dar mucho el espacio de la pantalla para que ustedes lo vean mejor. Ahí, por ejemplo, he tirado una línea de tendencia para el mes 1 nada más, ¿verdad? Y depende de qué tendencia se quiera también, ¿verdad? Una tendencia exponencial, el mes 2, por ejemplo. Allí ve usted una tendencia exponencial. Se ve como que así poquito va subiendo, ¿verdad? Con esos datos que se tienen. Hay una tendencia, si se quiere. Como recuerde que los gráficos sirven al final para analizar datos, ¿verdad? Tomar algún tipo de decisión. Y tendencia a extrapolar, así decía, ¿verdad? Y tendencia media móvil, por ejemplo. Entonces ahí, pues, eso ya son como promedios, ¿verdad? Las líneas de tendencia realmente son para análisis. Si quisiéramos, digamos, voy a quitarle las etiquetas ya que eso hace que ninguna le voy a dejar. Y quizás se veía más limpio poniéndole el eje vertical primario. Pero como hay demasiada cantidad de datos, entonces muy probablemente cuando tengamos ese tipo de datos, no es que lo queramos mostrar quizás todo junto en un gráfico, sino que sí puede ser que todos los vendedores y le voy a modificar, por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan. Cuando selecciono el área del gráfico, aparece con bordes azules, ¿verdad? Lo de los datos, bordes azules, que me está indicando que esa es la parte de la gráfica. Pero si quisiera, aquí puedo modificar y dejar, por ejemplo, solo el mes 1. Digamos que ya modifiqué y nos está mostrando solamente el mes 1, ¿verdad? Ahí pues nos ha dejado las líneas de tendencia, yo tendría que volver aquí para quitárselas, ¿verdad? Ninguna línea de tendencia. Y si quisiéramos, voy a seleccionar, por ejemplo,
solo al vendedor uno con su trimestre. Dentro de los atajos que tenía, que podíamos hacer un gráfico casi inmediatamente, es que yo selecciono los datos y presiono Alt F1. Y con Alt F1, pues rápidamente yo puedo tener un gráfico acá. Entonces ahí me está mostrando solamente al vendedor 1 y cuál ha sido su comportamiento en el trimestre, ¿verdad? Entonces, pues obviamente ahí se, en base a una gráfica, vienen, surgen preguntas. ¿Por qué en febrero, por ejemplo, el mes 2, mes 2 de cualquier trimestre? ¿Por qué bajó las ventas, pero que las elevó en el tercero? Entonces uno puede como determinar factores que hayan influido en los resultados. Y pues aquí digamos que esos datos no está como muy complicado de lo que se necesite saber. En todo caso, estamos viendo la personalización. Y aquí están algunos diseños rápidos y ya digo, usted puede ir viendo, vea, por ejemplo, ahí, sin ir haciendo clic, sino que solo pasando el puntero por los iconos, por los diseños, ahí usted se va dando cuenta, ah, este quizás nos va mejor. Por ejemplo, estos datos, aquí dice vendedor 1 y aquí dice vendedor 1. Uno de ellos es innecesario. Lo más probable es que esta leyenda sea innecesaria, entonces mejor le quitamos ese como para tener más espacio y un gráfico más limpio. Está, por ejemplo, cambiar colores, ¿verdad? Allí pueden ver e ir probando qué colores son los que mejor pueden representar, ¿verdad? Por ejemplo, en cambiar colores. Aquí están los estilos de diseño también en los que usted puede ir viendo como los distintos estilos que se pueden representar. Vean, por ejemplo, ahí se aplica el deseado, el que más le guste, el que cree usted que mejor le va a interpretar los datos. Ahí están los estilos. Y luego, ¿qué hace esto de cambiar fila columna? Dice que intercambia los datos del eje. O sea, que esperaríamos que dice que los datos que se han colocado en el eje X se moverán al eje Y y viceversa. Entonces, en el caso de que queramos tener una diferente perspectiva de los datos, en cambiar fila columna, pues ve ahora lo que pasa, ¿verdad? Ahí aparece ahora cambiar fila columna nuevamente, ¿verdad? Allí puede observar el cambio que ha tenido y en el caso que lo pueda ir necesitando. También hay una opción de seleccionar datos y aquí se cambia, ¿verdad? Si ya no quisiéramos el rango del vendedor 1, sino que quisiéramos, digamos, todos los vendedores, por ejemplo. Y vea que para seleccionar, y esto está dentro de los atajos, ¿verdad? Dentro de los atajos que si queremos seleccionar columnas que no están adyacentes, como por ejemplo lo que acabo de hacer, de que seleccioné al vendedor y tuve que presionar la tecla Control sin soltar y seleccionar el mes 2, porque son datos que no están adyacentes. Entonces, ¿qué sucede con esa gráfica, por ejemplo? Allí nos está mostrando a todos los vendedores solamente el mes 2 de todos los vendedores. Cambiar tipo de gráfico, por supuesto. Cuando son muchísimos datos, pues ahí tenemos que ir viendo realmente, ¿verdad? Que quizás el de columnas puede ir bien. El de líneas puede ser que le favorezca, ¿verdad? Como para tener una visión o tendencia de ventas de los vendedores. Circular es la que menos aplica para este caso, ¿verdad? Porque ya vamos a ver algunas claves para los gráficos circulares. O sea, no siempre van a aplicar los gráficos circulares, pese a que aquí hay muchos modelos para aplicar. Este, por ejemplo, que es como que nos gusta, porque tiene una buena perspectiva, una buena visión, pero ya usted mismo se va a dar cuenta, usted lo va a ir leyendo y ya le voy a indicar a dónde va a ir encontrando
algunas sugerencias y recomendaciones para la mejor utilización de los gráficos. Entonces, le voy a dar aquí cancelar para no cambiarlo. Mover gráfico, pues, si queremos que ese gráfico se mantenga donde está como objeto, o si queremos que se vaya a una hoja nueva. Si presionamos en hoja nueva, pues nos crea una hoja solamente para el gráfico. Y en algunas ocasiones se necesita eso, ¿verdad? Que el gráfico lo queremos tener aparte, a él solito, como para tener un mejor análisis de él o una mejor lectura. En la siguiente pestaña que dice formato, que es la que se activa, pues allí usted puede, dice aplicar formato a la selección. Aquí puede usted aplicar, esto es más de visualización, ¿verdad? Puede ir cambiándolos. Aquí puede insertar formas. Puede también estilos de forma, dice aquí, por ejemplo. Aquí puede ir usted viendo y cambiando a su uso. Los rellenos de formas. Presiona el control Z. Contornos, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, lo cambió de azul a rojo. Algún efecto, como lo está tratando, ¿verdad? Digamos que lo quiere iluminado, pues casi no se nota, pero sí tiene un iluminado. Como es objeto, entonces nos activa las opciones de formato de objetos. Cualquiera, ¿verdad? Aquí esto, aquí vea cómo quedó el texto cuando le apliqué, por ejemplo, estilos rápidos. Si quisiéramos cambiarle el color al texto a los textos, de los ejes, los contornos, ¿verdad? Reflejos para los textos. Aquí vea que un pequeño efecto hizo ahí, ¿verdad? Textos alternativos, si quisiéramos dejarle aquí un texto que cuando, digamos, nos ubiquemos sobre el gráfico, nos diga algo aquí, ¿verdad? Porque dice que el texto alternativo, ¿cómo le describiría este objeto y su contexto a una persona ciega o con baja visión? Y fíjense que yo quiero hacer énfasis en esto, porque usualmente nosotros a estas cosas no le prestamos atención. Usualmente, pero no sé si alguno de ustedes se ha topado con una situación así. Y se los recalco porque a pesar de que no estamos en una formación de certificación de Microsoft o Excel, no, esta no es una formación de certificación, pero cuando usted se enfrente a una formación de certificación, para Microsoft esta es una herramienta bien importante que dice, mire la pregunta, ¿cómo le describiría este objeto y su contexto a una persona ciega o con baja visión? Entonces dice, él o los asuntos de manera detallada, el escenario, las acciones o interacciones, otra información relevante. Entonces podemos decir, un texto alternativo, este gráfico revela las ventas del mes 2. Puede ser un texto alternativo. Y le repito, esto nada más es extra lo que les estoy dando, ¿verdad? Esto usualmente nosotros ni lo usamos, pero cuando usted se prometa, se someta a un proceso de otro tipo de evaluaciones, esto Microsoft lo toma en cuenta, fíjense. Se los dejo nada más como un dato adicional, nada más. Aquí, por ejemplo, hay un panel de selección en el que podemos, aquí, este panel de selección se muestran los objetos, ¿verdad? Aquí aparece como un ojito que está mostrado y si lo desactivamos, pues no se ve el gráfico. Y
¿Qué más tenemos? Aquí podemos, dice aquí, ajustar a la cuadrícula. Como les digo, estas cosas ya son más de diseño, más de apariencia, personalizaciones, ¿verdad? Entonces creo que de manera básica puede ser que no tengamos como mayor inconveniente. Sin embargo, le invito a que en este momento, si tiene usted abierto el programa, y si no lo tiene, pues en algún momento usted lo practica, y quiero decirle que allí en su Excel, usted cuando se va a archivo nuevo, y aquí en este cuadro donde dice buscar plantillas en línea, y usted le escribe la No plantilla. le ha ido a la imagen. Perdón. No, se le había ido la imagen. Ah, pero sí, fíjese que me apareció como si yo hubiese desactivado la cámara y no la había desactivado. Pero muchas gracias. Ahora sí ya se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Ajá, sí, quizás. Fíjense que lastimosamente la compañía de internet con la que yo estoy a veces se pone mal, pero bueno que ahorita ya se restableció. Puede ser que haya sido eso. Entonces, les voy a repetir. En su Excel, les decía yo, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad ahorita, bien, si no, pues lo hace en otra ocasión. Pero les dejo cómo encuentran una plantilla que se llama aquí en archivo, en nuevo, en las plantillas que están disponibles, hay una plantilla que se llama 10 sugerencias para gráficos. Y le quisiera dejar esas sugerencias, que puede ser que en algún momento nosotros, ah, pero eso ya lo sé, pero quizás alguna se nos haya escapado, se nos haya olvidado. Entonces, esta es esa plantilla que le invito a que la abra. 10 sugerencias para gráficos. Entonces, ahorita yo se las voy a mostrar y la vemos. Hay algunas cosas que para lo que nos sirve, o sea, Excel nos da esta sugerencia para trabajar de forma más rápida y eficiente. Y ahí están las 10 sugerencias. Vamos a ver qué dice la sugerencia número 1. La sugerencia número 1 nosotros ya la habíamos visto. Y ya de hecho la probamos. Que dice que si usted presiona Alt F1, y eso ya se dio cuenta usted que eso es maravilloso. Cuando usted tiene datos y presiona Alt F1, inmediatamente usted tiene un gráfico. Crea rápidamente un gráfico. Entonces, aquí vamos a seguir este procedimiento. Dice, haga clic en cualquier parte dentro de los datos siguientes, desde la celda B12 hasta la C16. Y en la número 2 dice, presione Alt F1, Alt F1. Y habíamos visto que así tenemos un gráfico rápido. Dice que si usa una portátil, una laptop, puede ser que no le funcione el Alt F1, pues presione el Alt FN o la segunda función, ¿verdad? FN F1. Entonces, en la 3 dice que Excel crea un gráfico sencillo. Ahora cámbielo a otro tipo de gráfico en la pestaña Diseño de gráfico. Elija, dice, otro gráfico que le interese. Entonces, aquí en diseño de gráfico, nosotros cambiamos a otro gráfico que nos interese. Los más frecuentes, los que más se usan, ¿verdad? Lo voy a cambiar a circular, pero también le voy a dejar unas recomendaciones de Excel para los gráficos circulares. No solamente son de utilizarlos y ya, ¿verdad? Sino que hay algunas cosas que tomar en cuenta en los gráficos circulares bien importantes que nosotros en la mayoría de las veces las perdemos de vista. Puede ser que alguno de ustedes no, ¿verdad? Que ya
sea, maneja tanto gráfico que ya se hizo experto, ya se hizo hábil. Más para los que no, pues les quiero dejar algunas cosas que no tengan, no perdamos de vista. Entonces, yo ya lo cambié según la indicación de la sugerencia número uno. Vamos a ver la sugerencia número dos. Seleccione columnas específicas antes de crear un gráfico. Dice, en el paso 1, haga clic y arrastre para seleccionar las celdas comprendidas entre la B12 y la B16. B12 a la B16, de vendedora Lucía. Es lo que ya hicimos hace un momento, que si presionamos control. Y dice, mantenga presionada la tecla control y arrastre para seleccionar las celdas comprendidas entre la D12 a la D16 que hicimos hace un momento. Y ya saben que si presiono al F1, ya sabemos que así aparece un gráfico. Entonces dice que Excel creará un gráfico basado solo en las columnas vendedor y comisión. Se excluyó la columna venta del gráfico. Y pues claro, porque eso fue lo que seleccionamos. En esta sugerencia, la sugerencia 1 fue el método abreviado de ALF1. La sugerencia 2 es el método de seleccionar celdas que no están adyacentes. Y ahí tenemos un gráfico de comisiones de esos vendedores. En la sugerencia número 3, use una tabla con gráfico. Vaya a la pestaña Insertar, dice haga clic dentro de los datos siguientes. Insertar, haga clic en tabla y a continuación, esto ya lo vimos nosotros. En una clase anterior ya lo vimos. Y allí pues simplemente vamos a presionar aceptar porque esto ya para nosotros no es nuevo. ¿Verdad? Que es mejor tener una tabla algunas veces, ¿verdad? Es mejor tener una tabla y no solamente un rango de datos. En la celda F13, escriba mar. Entonces, mire que automáticamente el gráfico se ha actualizado. Por lo menos la leyenda la ha puesto. Como no tiene números, no tiene barra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a poner 450 y vea cómo se va actualizando automáticamente. Veamos aquí un 600, 660 aprovechando. Y digamos ahí un 580. Cuando tengamos que hacer gráficos, ahí sirve mucho lo de la tabla, ¿verdad? Porque si queremos agregar datos, automáticamente ve que no tengo que otra vez seleccionar el rango de datos y otra vez irme a insertar gráficos, sino que automáticamente el gráfico se actualiza. Sugerencia 4, filtre rápidamente los datos de un gráfico. En el número 1 dice, supongamos que no desea que este gráfico incluya datos de Desiree. Haga clic en el siguiente gráfico y a continuación haga clic en el botón filtros. Desactive Desiree aquí en el filtro. Vamos a desactivar a Desiree. Y abajito nos aparece. Ay, ay, ay. Este control lo voy a mover porque siempre me estorba. Desactivo Desiree y presiono aplicar. Y vean ustedes que ha excluido a la vendedora Desiree, ¿verdad? Entonces eso también se puede hacer así sumamente rápido en una gráfica. La sugerencia número 5. A continuación, manzanas y naranjas se repiten en varias filas. Y esto ya lo vimos un poquito también.
Esto se denomina datos no resumidos. Y ahorita usted ya sabe de qué estamos hablando. Desafortunadamente, los gráficos normales prefieren los datos resumidos. Los gráficos dinámicos admiten datos sin resumir. Entonces, dice que vamos a insertar en la pestaña Insertar. Vamos a seleccionar el que dice gráfico dinámico. Vea que esto no es que estemos viendo gráficos dinámicos, sino que simplemente es una de las sugerencias sumamente básicas que nosotros podemos tener en cuenta. Entonces, si presionamos gráfico dinámico, pues ahí nos pregunta, automáticamente Excel selecciona los datos de la tabla. Y aquí nosotros decidimos, ¿verdad? Si lo queremos en una nueva hoja, o lo queremos aquí en este espacio. Aquí en la indicación dice que hagamos clic en la hoja de cálculo existente en la celda E13 para que allí se ubique el gráfico. Entonces, en la parte derecha dice de los campos del gráfico, esto a usted ya le parece familiar. Vamos a seleccionar los dos campos que son los dos encabezados de la tabla. Producto, import. Entonces ahí podemos tener, ahí nos ha dejado la tabla dinámica porque casi siempre pues la crea automáticamente. Ahí puede tener usted la comparativa. De la tabla como de detalle, esta es la tabla a detalle. Y esta es la tabla dinámica que lo que hace es resumir. Y el gráfico dinámico que va a ir dependiendo de esta tabla. Entonces, este es el gráfico dinámico. Solo quiero, a ver. Voy a moverlo aquí hacia abajo el gráfico porque quiero que note algo. Aquí estos botones del gráfico dinámico ya solo aparecen dos. Y en los gráficos anteriores aparecen tres botones. Aparece en los gráficos normales, aparece el botón de elementos de gráfico, el de estilo y el de filtro. Y en el gráfico dinámico aparece no más dos, los elementos y los estilos, porque los filtros están aquí, por ejemplo, en producto. Si yo solo quiero que el gráfico solo me muestre manzanas, pues solo me va a mostrar manzanas, que puede ser que en este caso no tenga tanto sentido, ¿verdad? Entonces ahí es donde aparecen los filtros, a diferencia de los gráficos normales. En la sugerencia número 6. Nos dice el paso 1. Este gráfico sería mejor si tuviera otro nivel de etiquetas en la parte inferior que organizara las columnas por frutas o verduras, pues aquí solo están las frutas y las verduras como tal, ¿verdad? Pero dice, creeríamos que es mejor si lo clasificamos. Entonces, en la celda G14, aquí en la celda G14, vamos a escribir frutas. Y en la celda G17, escribimos verduras. Vamos a seleccionar el gráfico. Vamos a ir a la pestaña Diseño de gráfico. Y vamos a seleccionar los datos. Y aquí dice que cuáles datos son los que vamos a seleccionar. Dice que van a ser las celdas de la G13, a la I18, es decir, toda la tabla. G13 a I18. Todos los datos de la tabla. Entonces, en aceptar, podemos ver de que ya el gráfico ya muestra la clasificación de frutas y verduras. La sugerencia número 7.
En este gráfico dice que hay dos series: ventas y porcentaje de beneficios. Pero mire bien esto. Necesitamos que el porcentaje de beneficios se represente mediante una línea horizontal en el gráfico, no en una columna. Porque como la diferencia es bien, como son datos diferentes, esto está en dinero y esto está en porcentaje. Entonces aquí no se logra ver para nada. Ese gráfico no sería funcional. Porque las cantidades, o sea, son unas son tan altas y las otras son tan bajas. Entonces dice, selecciona el gráfico y después en diseño de gráfico vamos a elegir cambiar tipo de gráfico y vamos a elegir este que dice combinado. Y aquí nos salen las series. ¿Cómo queremos, qué tipo queremos para las ventas y qué tipo queremos para el porcentaje de beneficios? Aquí nos dice que vamos a seleccionar. Para el porcentaje de beneficios vamos a seleccionar líneas y vamos a seleccionar eje secundario. Entonces, cuando tengamos estos casos, aquí las ventas las queremos en columnas, el porcentaje lo queremos en líneas y vamos a activar el eje secundario. Ya allí ya se lee mejor, ¿verdad? El gráfico. Ya se lee mejor, ya podemos ver que en estos casos de estas tablas con valores tan, con ese intervalo tan amplio, tenemos ahí ya la representación y eso ya lo podemos leer mejor. La sugerencia número 8. El gráfico siguiente se denomina título de gráfico. Y claro está que no es útil así. Entonces vamos a hacer clic en el título del gráfico y vamos a escribir, mire lo que vamos a hacer en el paso 3. Vamos a igualar el valor de la celda verde. Esta celda está indicando qué es lo que está representando esta tabla. Esta tabla que contiene fechas, asistencias y ventas de comida de la semana 1. Entonces vamos a hacer seleccionar el objeto del título, vamos a presionar igual, aquí tengo en la barra de fórmulas el igual, y vamos a hacer clic en la celda verde donde dice semana 1. Vamos a presionar entrar y vea que no necesité escribir yo en el título semana 1, sino que simplemente este título depende del cambio que vaya teniendo esta celda. Y ahí le podemos cambiar, por ejemplo, semana 2. Y automáticamente el gráfico va a cambiar su título porque está el título vinculado al contenido o al valor de la celda. Sugerencia número 9. Vea que hay cositas que uno como que las pierde de vista, en algún momento las usa y quizás a veces se nos olvida. La sugerencia 9 dice separe los sectores en un segundo gráfico circular. Aquí tenemos un caso bien parecido al anterior, pero vea lo que vamos a hacer aquí. Crearemos un gráfico circular con un subgráfico, porque vea también la diferencia de cantidades que hay aquí, queriendo representar esos datos en un gráfico circular. Imagínese comparar un 2500 a un 30. O sea, eso es, o sea, en un gráfico. Yo creo que jamás lo podríamos representar así en una en, por la, esa diferencia tan grande, ese intervalo de cantidades. Entonces vemos que las uvas y las peras, dice, están separadas en sus propios gráficos. O sea, aquí ni se nota, pues. ¿Qué se hace en esos casos? Hacemos clic en el gráfico, diseño de gráfico. Y vamos a seleccionar cambiar tipo de gráfico
Vamos a seleccionar el que dice circular y seleccionamos este que se llama gráfico circular con subgráfico circular. Ahí hay algo más. Dice que vamos a hacer clic en el más pequeño. Vamos a darle a aceptar aquí. Vamos a hacer clic en el más pequeño. Y elija, dice, dar formato a serie de datos. Clic derecho, dar formato a serie de datos. Y en este panel que se nos muestra a la derecha, dice que vamos a buscar dividir serie por. Perdón, ¿había alguna pregunta? Vamos a dividir serie, aquí dice por posición. Vamos a elegir valor. A continuación, escriba 1000 en la casilla, valores menores que 1000. Y vea que la gráfica ahora está representando tanto las cantidades mayores, que son las manzanas, las naranjas y las ciruelas, como las cantidades menores, que son las peras, las uvas y los kiwis. Entonces ahí ya estamos haciendo una personalización con el gráfico circular utilizando el tipo de subgráfico. Y la sugerencia 10. ¿Cómo se haría ese gráfico con una leyenda? Con etiquetas de datos. Haga clic en el gráfico y vamos a hacer clic en el botón elementos de gráfico. Vamos a mover el puntero, dice, ya vimos esa parte también de que no necesariamente tenemos que hacer clic, sino que solo vamos moviendo el puntero y vamos observando el comportamiento, ¿verdad? Y cuando dice que veamos uno que nos guste, pues nos quedamos con él y entonces ya podemos hacer clic. Vea los títulos del eje, esto es lo que hicimos hace un momento. Fuimos viendo quiénes es, cómo se apreciaría mejor mi gráfico, ¿verdad? Y ya cuando dice que si nos gusta uno, pues ya podemos quedarnos con uno. Digamos que vamos a quedarnos con las etiquetas de datos. Por ejemplo. Entonces vea que estas sugerencias son súper elementales, pero que puede ser que alguna ocasión las hayamos perdido de vista y pues se los dejo para que lo recuerde. Le quiero dejar otra plantilla sumamente útil. Esa plantilla, usted allí le escribe, acuérdese que siempre se puede ir aquí a archivo, nuevo, y aquí usted escribe gráficos circulares. La plantilla se llama Más allá de los gráficos circulares. Eso está en su Excel. Y le quiero dejar esa plantilla porque usted se va a ir dando cuenta la gran utilidad que tiene esa plantilla. ¿Qué cosas son las que usted puede retomar en su actividad diaria para los gráficos, más allá de los gráficos circulares? Se lo muestro en este momento. Y vea que los gráficos, como decíamos, los gráficos que más se utilizan, quizás con más frecuencia, es este circular, el de columnas, el de barras, el de líneas, quizás los que más se utilizan con frecuencia. Aquí en esta plantilla usted va a encontrar muchas cosas interesantes. Le invito a que le preste atención.
Dice que algunas veces, no siempre se pueden utilizar gráficos circulares y a veces nosotros, pues es lógico. Por ejemplo, acabamos de ver el de la fruta, que allí nada funcionaba un gráfico circular. Y en algunas ocasiones que no funciona para nada un gráfico circular. Lejos de ayudar, mejor confunde. Entonces, vamos a resolver algunos problemas con este tipo de gráficos. En la hoja 1, pregunta básica, pregunta elemental. ¿Cuándo debería usar un gráfico circular? Cuando usted necesite mostrar partes, segmentos que componen un todo. Vea que ahí hay una sugerencia, hay una presentación, hay una gráfica de las ventas de cuatro vendedores con sus respectivas ventas. Entonces, se ve como que esa gráfica no cuesta leerla tanto, ¿verdad? Ah, sí, son las ventas de abril de 2019 y se aprecia que Bartolomé fue el que vendió más y que Lucía fue quien vendió menos. Porque para leer los gráficos circulares, y mejor no me adelanto y lo vamos viendo. En la hoja 2, ¿qué son las cosas que hay que considerar para crear un gráfico circular? Asegúrese de que los datos están configurados correctamente. Cree una columna de categorías y una columna de valores. Pues eso ya sabemos. El número de categorías, pues obviamente va a determinar los segmentos del gráfico. Y pues ahí se va, aquí digamos que es el mismo gráfico anterior, pero que en realidad antes de hacer un gráfico tenemos que analizar cuántas categorías y qué queremos presentar. En la hoja 3 vamos a revisar otra cosa importante que dice que el título lo podemos, dice otro elemento que debe realizarse previamente es escribir el título encima de los valores. El gráfico circular pasará a ser descriptivo. Entonces ahí dice, vamos a pegar un título, no solamente vamos a tener la tabla, sino también colocar un título, que es como también un tanto elemental y puede ser que sea como de más, ¿verdad? Pero quiero que se vaya fijando en los datos siguientes, la hoja 4. Un último paso antes de crear un gráfico. Importante, ordenar los valores de mayor a menor. Esto es sumamente importante cuando usted vaya a crear un gráfico circular. Ordenar los valores de mayor a menor. De esta forma, los sectores se podrán leer fácilmente en el sentido de las agujas del reloj. Y vea lo que dice acá. Dice que la franja mayor se iniciará en la posición 12 en punto. Luego el resto de los sectores se mostrarán en el sentido de las agujas del reloj. Entonces es mucho más fácil leer un gráfico así. Asegurarnos de ordenar los datos de mayor a menor para que el segmento mayor siempre sea el primero a leer a partir de las 12 en punto en sentido de las agujas del reloj. Es mucho más fácil leer un gráfico de esa manera. En la hoja 5, vamos a un procedimiento. En la celda C11, escriba un título descriptivo como ventas de abril 2019. Ventas de abril 2019. Ahora hacemos clic en el botón derecho porque vea que aquí los datos no están ordenados de mayor a menor. Entonces la recomendación es esa. Clic derecho, ordenar de mayor a menor. Ahí están ya. Ahora vamos a insertar el gráfico circular y por supuesto vamos a seleccionar este.
Yo le invito que posiblemente ahorita no vamos a llegar, pero le invito a que revise cada una de estas hojas. Usted verá lo útil que encontrará en cada una de esas hojas. Entonces vamos a seleccionar. Y pues allí tenemos nuestro gráfico y luego dice que podemos, por ejemplo, cambiar colores. Esto ya es más apariencia. Bien. Llegué hasta la hoja 5, como le digo, allí le dejo, allí lo tiene usted disponible como plantilla en su Excel. Le animo a que en sus momentos vaya revisando cada una de las hojas, ya va a ver usted lo interesante que va a encontrar. Así que, pues ha sido todo. Yo me quedo hasta acá. Me ha dado mucho gusto verlos, estar con ustedes. Así que gracias y felicitarlos por haber terminado este nivel y les animo a estar en el próximo. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias a usted. ustedes, Muchas licenciado. gracias. Gracias. Ok, un gusto. Feliz noche. Buenas noches, Buenas bendiciones. noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Nos vemos en el próximo nivel. Primero Dios. Dios mediante, así Nos sea. vemos. ¿Y con usted, licenciada? No creo. No. No creo, porque me han asignado otro grupo. Entonces no creo que lo vea en el intermedio. Ajá. Ah, Pero buenísimo, pero mejor para ustedes porque la diversidad de facilitadores les permiten a ustedes pues tener conocimientos variados también, ¿verdad? Así que les deseo muchas bendiciones en su próximo curso. amén, Muchas igualmente, gracias. licenciada. Que En todo descansen. caso, muchas Muchas gracias, gracias. licenciada. Gracias Gracias. por todo. Gracias.